Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias al Día en este miércoles ya 6 de marzo de 2019, en donde, pues bueno, le vamos a estar dando a conocer algunas de las notas informativas que se han venido generando dentro de las últimas horas. Por supuesto, ya lo sabe, dentro de lo que corresponde a algunos de los municipios del octavo distrito. Mi nombre es Omar García y, por supuesto, le recuerdo que usted puede seguirnos dentro de lo que son redes sociales. Nos encuentra como Garco Producciones. En nuestra primera nota relacionada al municipio de Coronango, protestan comerciantes de antorcha por operativos. Comerciantes de antorcha campesina protestaron en la alcaldía de Coronango por los recientes operativos hechos por el ayuntamiento en la zona de Misiones de San Francisco. Y es que, concentrados en el Zócalo, los quejosos reclamaron sus espacios laborales, pero autoridades locales les informaron que deberán dejar de invadir andadores y la ciclovía. Posteriormente, el edil Antonio Teuclicuaucle sostuvo una mesa de diálogo con los líderes antorchistas en la que acordaron realizar un recorrido por la zona este fin de semana para establecer condicionantes en el tema y lograr acuerdos. Y es que, bueno, pues cuando no nos ha tocado, por ejemplo, pasar dentro de alguna vialidad y tener que bajar a lo que es el arroyo vehicular en lugar de seguir caminando dentro de lo que son las áreas peatonales, hablando concretamente de las banquetas, pues bueno, veremos qué es lo que sucede allá en Coronango próximamente. En otro de los temas también de aquel municipio, al iniciar el programa Te Quiero Coronango en juntas auxiliares e inmuebles históricos, el presidente municipal Antonio Teuclicuaucle resaltó la importancia de que gobierno y ciudadanos trabajen juntos con el único objetivo de beneficiar a las familias de Coronango sin ningún tipo de distinción. Fue así como en la Junta Auxiliar de San Martín Soquiapan, el edil inició el pintado de fachadas de domicilios del primer cuadro de la ciudad, así como la presidencia auxiliar, mientras que en la iglesia de Santa María Coronango, acompañado de regidores y del fiscal mayor, dieron inicio al pintado de los 5 templos que se encuentran en el municipio y en los que se aplicarán cerca de 11.000 metros de pintura. Y por supuesto ahí parte de las imágenes de estas acciones que se llevan a cabo allá bajo este programa en el municipio de Coronango. En otro de los temas, en otro de los municipios, en Calma concluye Carnaval 2019 en Xoxtla. Tras un recorrido de los diversos batallones por las principales calles de San Miguel Xoxtla y con la concentración de aproximadamente 2.000 personas en el Zócalo, el Carnaval 2019 llegó a su fin de manera tranquila y con un saldo de 3 personas heridas por quemaduras generadas por el uso de sus mosquetones. Esto de acuerdo al regidor de salud Benito Chino Ramírez, quien resaltó la atención inmediata por parte de los cuerpos de emergencia. Por su parte, el edil Ángel Flores Ramos mencionó que para los xoxcleños los 3 días de carnaval previos a la cuaresma son importantes, ya que participan familias enteras con niños, jóvenes y adultos, quienes bailan y disfrutan esta tradición heredada de generación en generación, con días llenos de alegría, pero sobre todo de convivencia familiar, por lo que espera que esta tradición no se pierda. Y bueno, pues ahí parte de estas actividades también dentro de lo que se relacionan a los carnavales y que, bueno, pues en muchos lugares, muchos municipios llegaron a su fin este 5 de marzo. En otro de los temas, realizan colocación de luminarias en Tlaltenango con la finalidad de dar cumplimiento a las peticiones de la ciudadanía. En días pasados, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaltenango, que dirige Javier Pérez, dio inicio a la obra de alumbrado público en la calle Domingo Arenas del municipio con la colocación de 100 luminarias tecnología LED, ante lo
lo cual, acompañado de personal del ayuntamiento y vecinos, el edil resaltó que con ello se está cumpliendo con los compromisos de dar atención a las necesidades de los habitantes, por lo que continuarán trabajando en beneficio de todo el municipio. Pasando a otro de los municipios, dentro de este miércoles 6 de marzo, CEMEDIF de Juan Cebonilla imparte pláticas de prevención a estudiantes del municipio. Con la finalidad de combatir los problemas sociales de la actualidad, el Sistema Municipal DIF de Juan Cebonilla, que preside Araceli Tehuitzil Muñoz, en conjunto de autoridades educativas, ha llevado a cabo pláticas de prevención a niños y jóvenes estudiantes de los diversos planteles del municipio, con temas como autoestima, combate al bullying, prevención de adicciones, fomento de valores, la importancia de una alimentación sana, entre otros, por lo que confiaron en que el trabajo de la Coordinación de Salud y Alimentación se vea reflejado en los educandos a quienes se refirieron como el presente y futuro del municipio, por lo que al mismo tiempo agradecieron a las autoridades educativas por sumarse y permitir impartir dichas pláticas en sus planteles. En otro de los municipios, dentro de lo que es este octavo distrito, le comento que realizan taller de primeros auxilios con comités de padres de familia en Domingo Arenas, con la finalidad de prevenir y actuar de manera inmediata y adecuadamente ante algún incidente en el hogar, la vía pública o al interior de cualquier institución educativa. En días pasados, personal de primeros auxilios y el edil de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, a través de las regidurías de salud y de educación, llevaron a cabo un taller de primeros auxilios a integrantes de los comités de padres de familia de las diferentes instituciones del municipio, que se reunieron en la explanada de la Escuela Primaria Oficial Cuauhtémoc de la cabecera municipal, en donde, mediante acciones teórico-prácticas, les fueron enseñados aspectos básicos y los protocolos correctos a seguir derivados de una emergencia en sus diferentes modalidades, desde aquella en la que uno mismo se puede atender hasta las que ya son de gravedad y que requieren de la presencia de personal especializado, quienes se harán cargo de la persona en cuestión hasta su llegada al hospital más cercano para su atención. Al respecto, directivos y padres de familia agradecieron a las autoridades y elementos de primeros auxilios por implementar dichas acciones, exhortándolos en seguir realizándolas en los diversos planteles educativos en beneficio de los estudiantes y padres de familia. Y es que bueno, pues ante todo momento o cualquier incidente que se llegue a registrar, pues es bueno que uno conozca pues algunas acciones para en lo que llegan los paramédicos o primeros auxilios, quienes, bueno, pues ya les comentaba, se harían cargo pues ya en su momento del traslado del paciente. En otro de los temas, en otro de los municipios, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que dirige Leticia Juárez Mejía, a través de la dirección del Instituto Municipal de la Mujer y de la Dirección de Juventud y Deporte, estará llevando a cabo este jueves 8 en la plaza principal del municipio, alrededor de las 9 de la mañana, la primer caminata 5 kilómetros con la participación femenil en las categorías de 15 a 18 años y de 19 a 45 años y más, en donde al finalizar habrá diferentes sorpresas para las participantes. Así es que bueno, pues si usted no alcanzó a inscribirse dentro de esta gran caminata, pues bueno, por lo menos asista también para echarle porras a todos aquellos que vayan participando. En otro de los temas, CEMEDIF de Huejotzingo prepara actividades para este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Estamos en conjunto con el área del ayuntamiento, que son Instituto de la Mujer, Desarrollo Social, Salud y obviamente DIF. Se está planeando hacer un desayuno para las mujeres, se está planeando también traer servicios médicos para las mujeres, en este caso la caravana DIF que tenemos nosotros, que son servicios jurídicos, de asesoría jurídica, de salud, dentista, terapia, tenemos también la parte psicológica, optometría, entonces todos los servicios que vamos a tener o que tenemos en DIF los vamos a traer también aquí en la explanada el día 8. Igual vamos a traer laboratorio Salud Digna con varios descuentos para mastografía
y Papa Nicolau. Entonces hay un buen descuento, casi están saliendo $199 una mastografía, un Papa Nicolau a $135. Sí, estamos planeando las actividades para el 8 de marzo. La presidenta Angélica y la presidenta Lupita pues saben que la parte principal es la mujer, y como mujeres quieren también ese día, no solamente ese día, también otros días, o siempre quieren realzar esa mujer emprendedora que aquí hay en Guanajuato. Por otro lado, y en el tema de los carnavales, autoridades reportan saldo blanco durante recorridos del carnaval de Huejotzingo 2019. Este martes 5 de marzo culminaron los dos recorridos, con los que concluyeron ya las actividades de manera oficial de la 151 edición del carnaval de Huejotzingo 2019, y que, de acuerdo al área de protección civil, así como de seguridad pública, se llevaron a cabo en orden y con saldo blanco, señalando que a lo largo de los 4 días se presentaron solamente accidentes menores que recibieron la atención correspondiente. Sin embargo, el ayuntamiento municipal lamentó el deceso de un masculino que fuera de los recorridos, presuntamente en una riña y bajo los influjos del alcohol, perdió la vida por herida de bala, por lo que fue necesaria la presencia de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de cadáver y dar inicio con las investigaciones correspondientes. Por su parte, la presidenta municipal, Angélica Alvarado Juárez, agradeció el trabajo coordinado de los diversos órdenes de gobierno, así como a los integrantes del Comité de Carnaval, generales y batallones que participaron a lo largo de estos 4 días de fiesta con el fin de enaltecer las tradiciones huejotzingas. En otro de los temas, cambiando de información, autoridades y comisiones del Señor de las Tres Caídas y del Dulce Nombre dan inicio a las actividades o festividades de Cuaresma en Huejotzingo. Acompañada del regidor de Cultura y Turismo, Pablo Aguilar Teixier, así como de los representantes de las comisiones del Señor de las Tres Caídas y del Señor del Dulce Nombre, este miércoles la presidenta Angélica Alvarado Juárez dio inicio a las festividades de Cuaresma, en donde semana a semana familias y vecinos de la cabecera municipal realizan altares monumentales para recibir en sus hogares a las diversas imágenes religiosas en Huejotzingo. Y ya lo dijo tanto el contador como acá el compañero de la Comisión de Dulce Nombre, pueden pasar más de 30 años para que tengas el honor de que cualquiera de las dos imágenes llegue a tu casa, llegue a tu familia. Así que, amigos medios de comunicación, como siempre, les agradezco su disposición para que hagan difusión de todo lo que se vive aquí en Huejotzingo, de toda la historia que vivimos, que, como ya lo explicaba el regidor, mucho de lo que nosotros tenemos en cuanto a cultura y tradiciones tiene un trasfondo histórico. Como decía, esta historia de los altares se remonta a 5 siglos atrás. Inclusive ahorita preguntaba, bueno, las dos imágenes del Dulce Nombre y de las Tres Caídas prácticamente son dos imágenes que, si hacemos un recuento, tienen alrededor de 3 siglos. Lo mismo junto con la imagen que tenemos en el convento, bueno, que ahorita se encuentra en San Diego, del Señor del Perdón, y que es parte de toda la historia de la riqueza que tenemos como municipio. Y que sepan nuestros amigos que nos ven en las distintas redes sociales que seguiremos poniendo muy en alto toda la historia de Huejotzingo, porque eso es lo que buscamos, que la gente descubra la grandeza de nuestro municipio. Así que están cordialmente invitados. Arrancamos formalmente nuestras festividades de Cuaresma, hoy 6 de marzo, hasta el 21 de abril, con la Semana Mayor. Huejotzingo les abre las puertas a todos los turistas con su familia, para que vengan y disfruten un domingo con su familia. Subiremos a nuestras redes sociales, además de la información que ya tienen los compañeros de las comisiones de manera impresa, pero para que la gente también sepa dónde van a estar ubicados estos altares en estas semanas de Cuaresma, para que puedan visitarlos. Recuerden que es domingo, lunes y martes cuando está prácticamente abierto al público, para que puedan visitarlos. A partir del domingo sería mediodía del día, ¿es correcto, contador? Sí. Y hasta el martes, que es cuando sale la imagen ya por la tarde, para regresar aquí a la parroquia. Así
Así es que ya lo sabe, pues a partir de este fin de semana no dude en visitar Huejotzingo dentro de lo que son estas festividades de Cuaresma, en donde, pues bueno, ya le comentábamos, realizan las familias ahí diversos altares monumentales para recibir a las imágenes religiosas, que bueno, pues comentaban ahí dentro de lo que son los representantes de los comités de dos de las principales imágenes dentro de lo que es el municipio. Hay familias que están esperando en recibir a la imagen, pues ya hasta pues prácticamente en más de 30, 40 años que tendrán que esperar para poder recibir a la imagen que pues veneran, que le tienen mayor fe. Y bueno, pues ahí es esta otra cuestión, otra de las grandes actividades que se realizan en el municipio de Huejotzingo y que, les repito, cada fin de semana usted podrá visitar en compañía de su familia dentro de los diversos puntos, dentro de los diferentes hogares de las familias huejotzingas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión y, por supuesto, también le estaremos llevando a cabo, le estaremos dando cobertura y llevando hasta pues el lugar en donde usted se encuentre, hasta el lugar en donde usted nos siga a través de redes sociales, pues parte de estas actividades de Cuaresma dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo. Recuerde seguirnos en redes sociales, estamos como Garco Producciones, para que conozca de la diferente actividad que se va generando dentro de algunos de los municipios del octavo distrito, así como de la región, del estado y, por supuesto, también a nivel nacional. Recuerde, Garco Producciones en YouTube y en Facebook, para que conozca de toda aquella actividad que se va generando con el paso de las horas. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Mi nombre es Omar García, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Eso fue todo aquí en Noticias al Día.